Amigos del Informativo, es un gusto saludarlos. Soy Tiago Díaz y vamos con información deportiva. Hablamos del Puebla de la Franja, que el pasado miércoles perdió en contra de León en un partido feo, con muy poca asistencia, 6.200 personas aproximadamente en el estadio Cuauhtémoc. Posterior al partido, preguntamos al entrenador del Puebla, Rafael Achiquis García, sobre la situación de Paco Torres y del equipo en general en media cancha, y esto fue lo que dijo. Sí, viene, la verdad que hizo un gran partido de Copa, Paco. Carlos Gutiérrez hizo un muy buen trabajo contra Guadalajara, y por eso decidí otra vez que iniciara el partido. Normalmente trato de tener en la banca gente con mucha velocidad, Escobosa, Jonás, Micolta, para que en los segundos tiempos, cuando el rival, normalmente aquí en Puebla, les cuesta trabajo los últimos 20, 25 minutos, generemos esas jugadas por las bandas, que se han generado. El entrenador de Puebla habló también sobre su delantera y la falta de gol en el equipo camotero, y eso fue lo que comentó. Insisto mucho, si un equipo no tiene gol, no tiene esos referentes, cuesta mucho trabajo. Va a la mitad del torneo, prácticamente la jornada 7 ya es contra Toluca. Entonces te cuesta trabajo si no tienes ese referente. Hemos buscado muchos opciones, jugadas por las bandas, jugadas con Marrugo, que ha filtrado cualquier cantidad de pases en los partidos. Nos ha costado trabajo y después es normal, de repente el jugador también se siente un poco presionado. El Puebla de la Franja jugará en contra de Toluca este domingo a las 12 al mediodía en la Bombonera. Esperemos cómo le vaya a Puebla al equipo del que la gente ya pide la cabeza de Chiquis García. Hablemos ahora de los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que el día de ayer presentaron a Loboteando. Así es, tratarán a través de la Lobo Aportación generar recursos para su equipo después de no lograr firmar un acuerdo con Televisa y con ninguna televisión de cable. Los Lobos de la UAP intentarán por la vía de los aficionados, por la vía de la gente, por la vía aún de los empresarios, contratando a jugadores para eventos, para firma de autógrafos. Escuchamos al rector de la UAP, Afonso Esparza, y esto fue lo que comentó. Decidió, en las condiciones que lo hizo, como se ha mencionado, la forma que juega, el que aporta, pues merece algo justo. Hasta el momento no ha sido justo para la... Hablemos también de los Aztecas de la UDLA, que el día de ayer presentaron a su equipo. Chicos, tienen las imágenes, presentaron a su equipo para el próximo torneo de CONADEIP. El día 12 de septiembre, los Aztecas debutan en contra de los Pumas de la Universidad Autónoma de México. 15 novatos para la próxima temporada de los Aztecas. Y terminamos la información deportiva hablando de Cristiano Ronaldo. Ha ganado por tercera vez como el mejor jugador de UEFA sobre Gianluigi Buffon y Lionel Messi. De igual manera, el portugués ganó el día de ayer el trofeo como el mejor delantero de la temporada. Esa es toda la información deportiva. Regresamos contigo, Adrián. El lunes volvemos con más información en los deportes.